Hola, ¿cómo están? Soy Daniel Matamala. Estoy desde Santiago mandándole un tremendo abrazo a toda la gente del Valle del Elqui, de Vicuña especialmente. Recordando que hace justo un año estábamos allá con el equipo de Chilevisión y CNN Chile para cubrir un evento natural maravilloso como fue ese eclipse total de sol. Y la verdad es que para todos nosotros, y lo hemos hablado con la gente que estuvimos allá, fue una experiencia inolvidable. Por lo increíble que es ser testigo privilegiado de un evento natural como ese, pero también por la tremenda amabilidad, la gentileza con las que nos recibió toda la gente en el Valle del Elqui, desde la municipalidad, los empresarios locales, las personas que nos ayudaron en todas las instancias. Pudimos hacer una transmisión realmente muy bonita y conocer también a mucha gente de allí. Recuerdo, por ejemplo, la transmisión que hicimos la noche anterior al eclipse desde el Observatorio de Mamayuca, un escenario natural privilegiado, precioso para hacer una transmisión como esa, o cuando transmitimos desde la plaza de Vicuña, con la ayuda de toda la gente, desde quienes nos ayudaban a hacer silencio en algunos momentos, hasta quienes nos ayudaban cargando equipos, en fin, la verdad es que la amabilidad, de todos allá fue tremenda y los recordamos mucho. Me encantaría poder volver, ojalá más pronto que tarde. Y espero que dentro de las circunstancias tan difíciles que estamos viviendo todos en Chile, lo estén pasando lo mejor posible, estén sanos y seguros junto a su familia. Así que le mando un gran abrazo a toda la gente del Valle del Elqui.